es primavera y por eso haremos unos platillos bastante ricos. Si siempre has querido aprender a hacer un rico caldito de habas, pon mucha atención porque Mani te dirá cómo prepararlo. ¿Y qué tal una lengua entomatada y un rico filetito de pescado en mole verde? El postre no puede quedarse atrás. ¿Qué tal si aprendemos a hacer unos biscuits con su mermelada de fresa que nos enseñará a hacer la chef María Elena? Y por supuesto, lunes para preparar un ritual de prosperidad con Lisbeth, la bruja del amor. ¡No se mueva! Esto es Cocinemos Juntos. ¡Yay! ¿Cómo está? Muy, pero muy, muy buenos días. Como siempre, es un placer que me permite entrar en su pantalla. El día de hoy aquí estoy rebanando champiñones. Y una mejor manera de hacerlo, les voy a decir, muchas veces nos complicamos un poquito, porque siempre las verduras redondas tienden a dificultarse cuando vamos a rebanar. Lo más práctico es aplanar y rebanar. Lo ponemos parejo y rebanamos. Nuevamente y rebanamos. Ok, pero ahora espérense porque ya tengo que hacer todos. ¿Tú qué piensas? Ahora me falta hacer todos los champiñones porque hay que hacer un delicioso filete de pescado en mole verde que está delicioso. Me encanta la idea de hacerlos. Y bueno, vamos a usar champiñones. Todavía no viene la época fuerte de las setas y los champiñones. Recordemos que son de agua, su consistencia es 99% agua. Y vamos a usar en este caso champiñones. Cada champiñón está limpiado con un trapito. Lo limpiamos con un trapito. Y les quiero decir que no los lavé. No los lavé, no me interesa lavarlos, con el trapito es más que suficiente porque sé que son de una muy buena marca. Y entonces me parece también muy buena idea que los consumamos así. Vamos a recordar nuestras redes sociales porque me están diciendo que las recuerde. Recuerde, mis redes sociales, Cocinemos Juntos, el Facebook de Cocinemos Juntos es... No, mi Twitter, mi Twitter, Mani Munoz, ahí está, esa arroba. Y ya, Facebook, Cocinemos Juntos, cadena 3. Teléfono 5198-3092. Y ya. Bueno, vamos a empezar por hacer este delicioso mole verde, que está muy fácil de hacer. Uno de los platillos típicos realmente que hacíamos en las casas, ¿no? Un molito verde. Pero primero que nada hay que poner a cocer los tomates. Tomates. Ahí está ya. Yo siempre los pongo a partir de agua fría para que se vayan cocinando durante todo el proceso. Se van calentando, se van cociendo y me parece muy buena idea. Vamos ahora a licuar. Vamos a licuar nuestros tomates verdes ya cocidos. Soltaron ese juguito delicioso, no lo voy a desperdiciar para nada. Voy a usar hojas de menta, hojas de perejil, hojas de cilantro, todo eso, es un molito, ajos, semillas de cilantro, pimienta, poquita pimienta, ¿qué tal comino? Tanta nuez moscada. ¿Y qué me falta? Les voy a decir lo que más me falta. No, me falta un ingrediente que me sobra aquí. Hojas de cilantro, ya, fíjate. Ah, yo creo que este ya no iba aquí. No, comino. ¿Comino molido? ¿Comino molido? ¿Comino molido? Pero ya yo he puesto semillas. Pimienta negra ya. Y luego, ¿qué más? Nuez moscada. ¿Ya? Ya le puse. Bueno, ya le pusimos todos los ingredientes que le tenemos que poner. Y fíjese muy bien, tengo unos chilitos jalapeños que yo ya puse, sin rabo claro por supuesto, que yo ya puse a asar. Huelen deliciosos, me encanta el olor, me gusta. Sí, me gusta muchísimo. Me encanta, me encanta. Vamos a licuar. Estamos listos. La salsa ya está cocida y van a entrar al horno, ¿ok? Yo tenía aquí agua suficiente por si la necesitaba.
¿Y saben qué se me olvidó poner? Sal. Tú me dijiste, corazón, perdón, Paris, no te oí, disculpa. Sal. Y vamos a volver a licuar. ¡Ay, miren con qué voy a tapar! Pero qué burrisando. Es que es lunes. Estamos licuando, ya está de haber mezclado. Listo, la salsa está lista. Se ve sabrosa y vas a ver ahorita lo que vamos a hacer. Fíjate bien. ¡Ay, me quedó un champiñón! Listo. Ya estamos listos con esto. Ya está cocido. Ahora tengo filete de pescado. Podemos usar el filete de pescado que usted quiera. Desde sierra, ojotón, el que usted tenga en gana y el que esté más económico en el mercado puede ser el que podemos usar. Vamos a poner tantita salsa. La base. De base. De base. Fíjese bien. Filetes de pescado. No bueno. Me vas a usar unos cuatro. Cuatro. No nos va a alcanzar. Sí, no. Si entra. Vamos a ponerle suficiente sal. ¿Eh? ¿Qué? No lo voy a poner. Son cuatro. Casi siempre son cuatro personas. Mire, champiñones. No puede ser una receta muy mexicana, nos vamos a tardar horas, está muy fácil de hacer. ¿Qué tal? Poner los champiñones. Y nuevamente vamos a bañar con nuestra salsa. Se me está haciendo agua la boca. Y listo. Vamos, que queden bien bañados, bien bañados. Son filetes de pescado con un mole verde delicioso. Y esto lo vamos a meter al horno. Yo les voy a contar, la receta lleva limón. Yo no le voy a poner limón porque no me interesa. Yo creo que con lo acidito del tomate es más que suficiente para que el pescado quede delicioso. Entonces, voy a omitir en esta ocasión el jugo de limón y estamos listos para que se vaya al horno a una temperatura media que esté 50, 180 centígrados. Y vamos a dejarlo más por unos 15 a 20 minutos de estar lista. Nuestra salsa está cocida, nuestro mole está cocido. Y vámonos ya, ¿está listo? A hornear. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es Cocinemos Juntos, ahorita venimos. Continúa con nosotros porque estoy muy entretenida en limpiar mi lengua que voy a poner a cocer. Lo que quiero es quitarle ese exceso de grasa que no me interesa tenerlo. Aquí lo tenemos ya. Es una grasa que tiene por encima. Esta grasa no me interesa tenerla. Vamos a retirarla. No se ocupa. Y ya la tengo limpia, la tengo lavada perfectamente. Quiero que aquí unos pedacitos también que no nos necesitamos. Son como nervios que no los necesita. ¿Cómo la voy a poner a cocer? Mi lengua, es una lengua que fui a comprar al mercado. Está entera, es una lengua de res. No está muy lindo, que lo estemos viendo, no está bueno. No es muy bonita, pero es muy, muy sabrosa, es deliciosa. Es buenísima. Rebanaditas. Vamos a ponerla a cocer a partir de agua fría, por supuesto, con un trozo de cebolla y tantito ajo. Y se va a cocinar por aproximadamente unos 50 a una hora. Si usted tiene olla de presión, es en menos tiempo. Vamos a levantar esto. Después de que está cocida ya nuestra lengua, de que se extraiga nuestra lengua, le vamos a dar un shock de agua fría para parar cocción. Totalmente, aquí ya la tenemos. Aquí la tenemos como se para la cocción inmediatamente. Ok, aquí está. Y yo ya tengo una casi limpia, que yo ya estoy limpiando, y lo que le quiero retirar son estos pequeños pellejitos que tiene la lengua. Estos no los tire, déselos al gatito. a gato. ¿Ok? O a la gata, esa gata que tengo yo ahorita en mi casa. Entonces, vamos a limpiarla perfectamente. Es muy importante hacer esto.
para que a ninguna persona le toquen esos pellejitos que no le pueden gustar, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tenemos un poquito de pedazos de grasita. No los voy a tirar, los podemos comer. Sabrosos. Me encantan. Tengo nervio de aquí. Y la voy a empezar a rebanar. Miren qué bien está cocida. Vamos a rebanarla en cuadritos. Está caliente un poco todavía. Es una lengua entomatada lo que estoy haciendo, enchipotlada. Con tomate, enchipotlada. Miren qué bien está cocida. Vamos a hacerlo en cuadritos. ¡Qué silencio! ¡Qué barbaridad! Ya se nos antojó a todos la lengua. ¿Ah, sí? Pues sí, a mí sí. Y muchísimo, me encanta, me encanta. Yo, por supuesto, tengo unos tomates ya previamente cocidos. Ya los tengo en la licuadora. Está muy caliente todavía. Por más shock de fría, de agua fría que le hicimos, está caliente. Ahí estamos. Los cuadritos, vamos a procurar que estén todos del mismo tamaño. Aquí estos nervios, si no los quiere poner, no los ponga. ¿Estamos listos con la lengua? Ahorita lo voy a seguir haciendo, pero necesito que se esté friendo mi salsa. Entonces, lo único que necesito es tener tomates cocidos con tantita agua de la cocción. ¿Listo? ¡Ay, qué silencio, qué barbaridad! Hasta me da gusto cocinar así cuando están todos bien pendientes. Trozo de cebolla, un trozo de cebolla, creo que este es muy grande. Un ajito. Y chile chipotle al gusto. Yo sí creo que le voy a poner bastante chipotle. ¿Todo esto? No, yo creo que es mucho. ¿Eh? ¿Les gusta mucho el chilito? Bueno, vamos a ponérselos todos. Porque son los, les voy a decir la verdad, son los que se lo van a comer. Mi querido staff, eso se los va a comer y les va a encantar esta receta tan rica. Sal. Levantamos nuestro tiradero. Y vamos a licuar. Licuamos perfectamente. ¿Está lista nuestra salsa? Huele deliciosa, me encanta la idea. Vamos a ponerla a cocer tantito. ¡Wow! Oye, no me regalaron agua. No, no tengo nada de agua para hacerle así. Bueno, bueno, ahora sí me quedó muy... Ah, mira, ¿ves? Ahí está, ahí estaba desde aquí horas, ¿verdad? Tantitita. ¡Mandé! No, bueno, les voy a guardar y tacate a todos, corazón, a todos. Y estamos listos con nuestra lengua. Voy a seguir rebanando lo que me queda mientras que rompe el punto de ebullición. Yo aquí ya tengo unas listas. Ay, vamos a probar qué tal nos quedó la salsa. Sal. Tantitita sal hace falta, sal. ¡Qué bárbaro! ¡Quedó buenísima! ¡Buenísimo! No, no pica, quedó exactamente en su punto, así. Y bueno, vamos a empezar a agregarle, ya rompió el punto de ebullición. ¿Qué tal que le empecemos a agregar? Los cuadritos de lengua, que están deliciosos. De lengua me como un taco. No sé de qué se signifique mucho ese dicho, pero... Pero sí sé, seguramente. Cuando nena le crees... ¡Uy, Dios mío! Y aquí hay varios. Y aquí hay varios que no les vamos a creer. ¡Uy, qué delicia! Miren nada más. Lengua. En cuadritos. Usted la puede poner en rebanadas si quiere y también se va a ver espectacular. Una receta muy, muy fácil. Recetas así que recetas de la casa, de la tradición familiar. Ya está cocida nuestra salsa, ya está cocida nuestra lengua. Nada más vamos a ver que se impregnen sabores. Miren, este gordito, por ejemplo, que nadie quiere. Ah,
Así lo queremos. No puedo dejar de comérmela. No sé, te lo juro, ahora sí. Está espectacular. Miren, así como está, en una tortillita con cilantro, cebollita y tantita de esta salsa encima. No, bueno, ¿qué quiere que le diga, señora? Está espectacular nuestra cocina el día de hoy. Así que vamos a dejar que se vaya cocinando esto, se vaya impregnando de sabores y vamos a preparar unos taquitos ahorita buenísimos. Bueno, espero que haya sido de su gusto esta clase de la lengua. Soy toda grasosita yo el día de hoy, pero tengo que ir con Lisbeth, la mujer del amor, porque van a hacer un ritual para conseguir la prosperidad en el negocio. Lisbeth, ¿cómo estás, corazón? Muy bien. Así que no se agarro, muy rico. Manos de lengua. Muy rico el guisado. ¿Verdad que se ve buenísimo? Bueno, no se ve. Está buenísimo. Muy bien. ¿Qué pasa, corazón? A ver. Vamos a utilizar frutas amarillas. Ok, frutas amarillas. Sí. ¿Por qué amarillo? Porque es un ritual a la Virgen de la Ochun, que es la calidad del cobre. Okay. Y se le venera pues allá en Cuba. ¿Sí? Vamos a utilizar lo que son manzanas, lo que son mangos, lo que son guayabas. Perdón que te interrumpa, ¿quién es el representante en la Iglesia Católica de Oshun? La Caridad del Cobre. A la Virgen de la Caridad del Cobre, ok. Porque, y una virgen, porque, por ejemplo, cuando usted quiere también pedir algo, puede ir con la Virgen de la Caridad del Cobre, que está también en esta iglesia de San Agustín, aquí en Polanco. Ahí hay una imagen. En varias iglesias, inclusive es la Virgen del Río. La Virgen del Río, exactamente. Entonces, se le llamó Ochun, que viene siendo pues sintetizada también con la Virgen de Yemaya. De Yemaya. De Yemaya, que es la que está en el mar. Exactamente. ¿Sí? Entonces tienen relación. Pero ya sabemos, si le queremos pedir algo, podemos ir a una iglesia, ponerle flores amarillas. Amarillas, todo lo que es relacionado. Mira, ¿por qué vamos a utilizar la piña? Okay. La piña es una fruta que también se le conoce como fruta de río. De sí, río. De río. Ok, muy bien. Manzanas, mangos, ahorita que es la temporada de mango, vamos a utilizar lo que son estas frutas porque ya viene la primavera y todo eso. Ay, muy bien, ¿sí? me encanta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar con miel de maple. Ok, miel de maple. Sí, igual la vamos a probar. Pon tu dedito, por favor. Mi dedito aquí. Hay que probarla porque es un ritual a la Virgen. Ok. ¿Sí? Siempre se hace esto por respeto. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a hacer esto. Le vamos a poner miel a la fruta. Ok. Y luego vas a conseguir lo que son polvo de oro. Ok, está por aquí también para que se estén viendo todos, ¿ok? Polvo de oro, que hacemos donde conseguirlo con Lisbeth. Ajá. Un poquito de polvo de oro. Ya te voy a visitar holgazana, al mercado de San Juan, porque claro, estamos mandando, ya estamos mandando a todos los mercados, entonces a ver cuál va a ser el próximo mercado. Polvo de oro, también aquí le puedes poner igual la miel. Nada más para que no se vaya a hacer un batidero aquí. Muy bien, muy bien. Vamos a utilizar también lo que son siguientes, polvo llamacliente. Polvo llamacliente. Muchas veces la gente piensa que es acerrín, pero no, es palo molido. Palo molido. Vamos a utilizarlo aquí también. Y a mí me gusta mucho esta ofrenda porque, ¿qué crees? Que al momento de que la fruta está secándose, se está absorbiendo, está recogiendo toda la mala energía. Ah, claro, por supuesto. Entonces, y luego vas a poner esencia de llamacliente y de vendinero. Y de vendinero, que necesitamos mucho de vendinero también todos. Lo siguiente, vas a conseguir dos velas largas. Ok. ¿Sí? Son estas, vas a poner tu nombre y vas a agarrar y las vas a poner aquí. A ver, préstame, aquí voy a poner maní, ¿puedo ponerle aquí maní? Sí, claro que sí. A ver, vamos a ponerle maní. Lo que tú quieres que te vaya bien en tu dinero. O cocinemos juntos, ¿no? Sí. Cocinemos juntos. Y otro polvo también que es del dinero. Cocinemos juntos. Y aquí voy a poner maní. Aquí le voy a poner staff. Aquí le voy a poner cabina. Siempre pensando cosas positivas. Aquí le voy a poner cocina. Y aquí le voy a poner maní. Familia. Público. Familia. Y familia, muy bien, y familia. Se nos acabó, pero mira, ya aquí estamos todos, ya todos estamos aquí. ¿Qué vas a hacer con esta vela? Le vas a poner un poquito de esencia. Ok. Sí. Así le vas a poner, te limpias con ella tus manos y la vas a frotar. Esencia de llamacliente o vendinero. Okay. Para la prosperidad. ¿Yo le voy a hacer eso también? Sí. ¿Les parece que me lavemos las manos entonces porque traigo grasita de la lengua? Tú sigue haciendo, platicando y yo ahí voy. Sí, y le ponemos un poquitito de polvo de dinero. Ok, déjame las, acá dejé mis toallitas. Perdón que lo haga, pero si lo voy a tener que hacer, lo vamos a hacer bien, ¿no?
Ok, listo, ahora sí ya tengo las manos, ok. Sí, las frotas en tus manos. Las froto en mis manos. Mentalmente todo, pensando lo que tú que quieres, que el dinero, bien, que tu negocio prospere. Que todo el negocio prospere. Sí, y que te lleguen tus ventas. Que nos vaya muy bien a todos, al cacabina, a la cocina, al staff. Que tengan muchos negocios, que les llegue mucho dinero. Gato, no sé, gato. Y otro poquito de esencia del dinero, porque esto llama cliente. Ok, muy bien. Bueno, ya que está esto, lo prendes en un platito blanco y lo dejas así hasta que se consuma. ¿Y no tenemos encendedor, chicos que fuman? No hay nadie que fume. ¿Y vas a poner la imagen? ¿Fuma? Vas a poner la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es esta. Ok. ¿Sí? ¿No tenemos un encendedor, enanos? No. Bueno. Y vamos a complementar el ritual con unas flores que son los girasoles. Ok. ¿Para qué? Para que este ritual se vea muy bonito. ¿Y para qué? Para ofrenda a la Virgen. Ok, entonces ponemos nuestra vela aquí y nuestra imagen de nuestra Virgen del Cobre a un lado. ¿Lo puedes poner junto todo, corazón? Sí, todo junto. Todo junto aquí puede estar, ¿no? A ver, ahí está. ¡Pásamelo, mocoso! ¡Ándale! Ven, que no importa que te vean, hombre. La mano, ahí viene, ay, son más exagerados. Como si la gente no se diera cuenta. En un papelito también puedes poner tu petición y la pones abajo de tu plato. Ah, ok, muy bien. Todo esto es para que nos vaya bien en ese negocio, en tu casa. ¿Y qué importante hacer aquí? Sí. Para que esté pared. Y vas a ponerla ahí en tu casa, en una esquinita. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se termine la veladora. La fruta la vas a dejar hasta que se consuma, hasta que ya se absorba toda la mala energía. Okay. Y vas a poner unos girasoles amarillos. Amarillos, ok. ¿Para qué? Para que le hagas el ritual a la Virgen. Ok. También entonces podemos poner el papelito aquí y poner lo que queremos también. Exactamente, abajo del plato. Pones abajo del plato. O sea, yo ponemos que nos vaya bien a todos, o sea, que tengamos tu negocio, que les vaya muy bien, tu persona. En todo lo que tú quieres. Que nos vaya muy bien. Cocinemos juntos. Ahorita viene lo que es la entrada de la primavera. Okay. Sí, nosotros estamos viendo cada año, hacemos lo que son las limpias para la entrada del equinoccio. Ok. Sí. También se utiliza mucho lo que son las flores blancas, las rojas. Pero a mí me gustaría hacerte unos rituales también para todo eso, para que te limpies, te purifiques y te llegue buena energía. Bueno, pues ya tienes, aquí estamos, claro, el próximo lunes, nos vemos aquí. Claro que sí. Ok. Para esas limpias. Ok, y vamos a regalar 20 limpias a las 20 personas. Que te llamen para ese momento. Y que te llamen al 21. Órale, me parece muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Alice. Muchísimas gracias por este ritual, está buenísimo, ya lo saben, háganlo. Vale la pena siempre con un positivismo y con una gran sonrisa y con una muy buena energía para que todo nos vaya muy bien. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí. Esto es Cocinemos Juntos. Claro que sí. Qué bueno que continúa con nosotros porque voy a preparar un caldo de habas delicioso, muy fácil de hacer, pero antes les quiero presumir mi lengua entomatada. Yo, miren lo que voy a hacer en este momento. Está más que rica, está deliciosa. Vámonos a preparar esas habas. Las habas las tengo remojando desde hace como unas 4 horas. Son leguminosas y esas leguminosas hay que como hidratarlas. Están muy secas. Entonces las voy a dar una enjuagadita. Las remojamos durante varias horas. Y están listas. Vamos a ponerlas a cocer en agua fría. Por favor, podemos ver la mezcla, por favor, Pepillo. Aquí estamos, digo, perdón, ¿pueden beberlas? La diferencia que hay entre una cocida y otros. Ok, bueno, vamos a ponernos ahora a picar el pimiento. Necesitamos pimiento para nuestra sopa. Y yo voy a usar un pimiento. Les voy a decir cómo se pica el pimiento. ¿Cómo? De esta manera. Se descarta. Esto lo podemos dejar para nuestro caldo de habas. ¿Listo? Quitamos estas partecitas que tiene aquí. Hacen esto, por favor, que me hacía falta. Para cocer mis habas necesitamos un trozo de cebolla y ajo. Y listo. La vamos a dejar cocinando por unos cuantos minutos.
Y vamos a hacer julianas. Julianas es tirita, tiritas, tiritas, tirita, 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 tirita. Ahora vamos a hacer brunoa. ¿Cómo se hace un brunoa? Las ponemos todas juntas. Las ponemos todas juntas. Y empezamos a rebanar. Ahí tenemos un brunoa de pimiento verde. Ahora vamos a tener un brunoa también de pimiento amarillo para que tengamos color en nuestra sopa. Ahí estamos. Lo sujetamos. Deslizamos el cuchillo. Y ahí estamos picando, picando, picando y picando. Listo. Tenemos ya listo nuestro pimiento amarillo. Aquí se me fue uno grande, ¿no? Ahí está. Ahí está. Listos. Aquí también se me pegaron unos. Vamos a rebanarlos y está listo. Tenemos listos nuestros pimientos. Y vamos a empezar a poner aceitito. Y vamos a empezar a freír la cebolla. Cebollita picada. También todo va picado finamente porque es un caldo claro. Me hace falta tantito aceite aquí. Vamos a poner tantito aceite. Ahí estamos. Ah, estaba muy caliente esta. Oye, entonces se va a citronar muy rápido nuestra cebolla. Acitronar significa que la cebolla tenga un color y sabor al citrón. No, no sabor. Que cuando lo mastique usted, truene como estruena el citrón. Ok, tenemos apio, que lo voy a poner de una vez con la cebolla. Tenemos nuestros pimientos rojo y verde, ¿eh? ¿Qué tal? Verde y amarillo. Listo. Tengo ajo. Y las dejé cocer por aproximadamente una hora en olla de presión. Están en 15, 20 minutos. Vamos a agregar nuestro jitomate. El jitomate también está muy picadito, finamente. Y yo voy a poner al último el ajo, porque me parece que el ajo tiene que tenerse y saberse, ¿no? Se tiene que saber, tiene que probarse, que esté ahí listo. Vamos a dejar que esto se fríe un poquito, levantemos nuestra cocina, es importante. Para nuestro caldo de vegetales yo ya tengo estos rabitos, por ejemplo. Tengo los rabitos, aquí los tengo, no los tiro. Nuestro caldo de vegetales lo necesitamos hacer. Tener siempre caldo de vegetales. ¿Para qué? Para no usar agua corriente. No, no es que el agua sea corriente, sino agua corriente de la llave. A eso me referí. ¿Listos? ¿Eh? Pero también es corriente. Vamos a agregar nuestras habas cocidas. Vamos a mezclar con mucho cuidado. Una sopa muy de mí, de mi familia, muy de mi abuela. Y al final la vamos a acompañar por tantito aceite de oliva. Vamos a agregar caldo de pollo. Nada más para que se impregnen sabores, porque ya tenemos todo listo, ya está todo cocido, las habas ya están listas. ¿Y qué tal poner tantito cilantro, picado? Y voy a dejar tantito para la presentación final. Vamos a poner tantita sal. ¿Estamos listos? Ahora sí, vamos a ir a un corte comercial y regresando les tengo una súper sorpresa, una rica receta aquí. Seguimos en Cocinemos Juntas, es un placer que sigan con nosotros. Ahorita venimos, no se vayan. ¿A quién no se le antoja comer unos biscuits con mermelada de fresa? Pues ya está con nosotros la guapa María Elena Lugo para enseñarnos a hacerlos. Continuamos. Gracias, mi querida Moni. Bueno, sí es cierto, ya estábamos esperando hace mucho tiempo y para mí es un placer tenerla en este programa. Cocinemos Juntas a María Elena Lugo, corazón. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto me da verte, la verdad. Te aplaudo porque te voy a contar que
cuando uno llega al restaurante Nichols, que está ubicado aquí en Cuitláhuac. Sí. Y cuando uno la ve a ella sentada en las mesas platicando con todos los comensales, dices, este es el mejor restaurante de México. Y así es, el restaurante Nichols, el mejor de México. Yo ahora tengo catalogado, de verdad, creo que es cuando uno quiere probar esa cocina mexicana hecha con amor, con dedicación. Sí, con mucho amor. Con mucha dedicación. Y ¿sabes qué me gusta mucho, Marlene? Y no porque tú estés aquí, y así siempre lo digo, cuando tengo que decir las cosas las digo, y cuando no, no las digo. Y si no, no. Y si no las dices, mejor que te quedas calladita, porque calladita te ves más bonita. Llega a tu restaurante, es un placer. Desde la música, como está, los meseros con la sonrisa que te atienden, el servicio es maravilloso. Y bueno, y por Gerardo y María Elena Lugo, bueno, en ese restaurante es una delicia. Placer, un placerzazo. Y el día de hoy me la robé del restaurante y la traje a Cocinemos Juntos para que preparara esta receta que no está en el menú del restaurante, pero la hace en su casa, que eso es mucho más valioso. No, también los hago de... Ah, sí, nunca me ha tocado, ¿eh? No, bueno. Los hago especialmente, por ejemplo, a mediodía para algunos comensales, como tú. Si tú me dices cuándo, yo te los tengo preparados. Ah, ¿de verdad? Pero por ejemplo, se prepara el pan dulce y cuando se termina, porque hay una gran demanda de emergencia, esto es lo más rápido y lo más rico que se puede presentar. No, bueno, es una delicia y me acuerdo que me encantan. Se hacen en media hora y lo que tarda, menos de media hora y lo que tarda en el horno, o sea, es lo más rápido de hacer. Ok, pues empecemos. Ningún otro pan puede hacerse tan exacto. Rápido como este. Y aparte es un pan muy fácil, es muy fácil el bisque, o sea, es saladito, muy fácil, con dulcecito. Muy combinable, muy se puede poner con todo, hasta con frijolitos. ¡Oh! ¡Qué delicia! Una con nata y con frijoles. Bueno, es que yo estoy de un antojo estos días. Oh, peligroso, y es que no estoy embarazada. Peligroso. Es que hay muchas embarazadas aquí en el canal. Yo creo que me están pasando las hormonas porque se me antoja todo. Veo todo y se me antoja, de verdad. Entonces me voy a preocupar yo un poco, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por hacer tu deliciosa mermelada. Bueno, ¿qué necesitamos? La primera es la medio kilo de fresa. Más o menos es lo más adecuado para una casa. Ok. Ok. Muy bien. Aquí te paso la espatulita. Yo te la bajo con mucho gusto. Entonces tú eres mi secretaria. Pinche, yo soy tu pinche. Aquí me encanta ser tu pinche. Ok, listo. Luego, de medio kilo de fresa, ya limpia, de lavada, desinfectada, cortada en trocitos. Ajá. Se le pone el 60% de azúcar, o sea, medio kilo, 300 gramos. 300 gramos, ok, perfecto. 300 gramos. Okay, dame todo esto para acá, yo te lo llevo para acá. Y aquí lo vamos a mezclar, ¿lo mezclo, corazón? Sí, todo, todo. Y okay, a fueguito suave. A fuego suave. Va soltando los jugos, la fresa, y no necesita nada de líquido. Nada, ni pectina, ni nada. No se complique la vida. Ni conservadores. Si acaso, al final, para conservarlo, se le ponen unas gotas de limón. Ok, perfecto. Pero si no, en el último hervor. En el último hervor. Perfecto, qué bueno que nos dices. Ok, okay, vamos a empezar a hacer tus deliciosos biscuits tan solicitados por este programa. Y yo no los hago a propósito porque sé que la buena para los biscuits es Marilena. Ok. Vamos a hacer una receta básica que es 250 gramos de harina. 250 gramos de harina. En la batidora. En la batidora. Y ya empezamos a aventar harina. Ok, ya empezamos a aventar. Ay, ¿te acuerdas? La vez pasada aventábamos harina, porque así somos las pasteleras y panaderas y chefs. Terminamos así un poquito llenas de harina. De 60 gramos de sal. No. 6 gramos, perdón, ya estoy ciega. 6 gramos de sal. 6 gramos de sal. 6 gramos de sal. Una cucharadita de royal. Una cucharadita de... Esta sí me gusta copeteadita, ¿eh? Así. Ok, perfecto. Así. Muy bien, copeteada. Vean, por favor, lo que está copeteada. A ver, no la pongas, ya la pusiste, no importa. Pero bueno. Bueno. Yo les voy a decir cómo la puso, ¿eh? A ver, Paris, tómame, por favor. Así más o menos. Así, perfecto. Así. Así, para que la vean. Esta sí es copeteadita, ok. Ok. Y ahora sí, una cucharada de azúcar. Ok. Ahí estamos. Okay. Perfecto. Listo, ok. Le ponemos la mantequilla. Muy bien. ¿Qué espátula necesitas, verdad? Con eso te la paso. Aquí una chiquitita. ¿Te la quieres? A ver qué sirve. Por. Ok. Y la mantequilla. Está muy muy sí, de vinucha esa. Sí, está un poquito aguadita. Aguadita es, pues, mira, yo ya no tengo tantas mis espátulas, no sé dónde están ahora. Ya, me están robando. Se los llevan los de la tarde, los de la mañana, los de la noche, los de la medianoche. Y todos. Ok. Bueno. Ahí está, listo. Ok. Vamos. Entonces bajamos nuestra máquina. Muy bien. Yo como soy el asistente, aquí tengo ya todo listo. Ok. Ok, entonces le vamos poquito.
Poquito. Poquito, pero porque poquito. Brinca. Porque brinca muchísimo. Creo que te va a recoger todo eso porque vamos a usar la mesa, ¿verdad? Sí. Tenemos leche y huevo aquí. Sí. Muy bien. Ya que se forma, que se integra la harina y queda como harina de tamales, así ya enojienta. Como con grumitos. Con grumitos. Exactamente. La mantequilla queda así, trocitos de mantequilla en la harina. Podemos ver si pueden hacer un close. A ver si lo podemos hacer, si la cámara se mete más, mi querido Jerry. Ahí va, ahí va. Ahí viene ya, ahí viene. Ah, muy bien, Jerry, eso es lo que necesitábamos. Eso, Jerry, perfecto. Ya, mira, fíjate cómo está. Se pesa como arenosa, ¿no? Arenosa se pone. Muy bien. Entonces, ya. La paramos, le ponemos de golpe. De golpe el huevo. Y media taza de leche. Y media taza de leche. Un huevo y media taza de leche. Ya lo sabes. Debe estar a temperatura ambiente. Temperatura ambiente es muy importante. Recuerden que la importancia de la temperatura ambiente. ¿Ok? Así como la mantequilla también. La mantequilla también. Ok. ¿Y ya? ¿Cuánto nos tardamos? No nos tardamos nada. ¿Ya te fijas? Y es la receta, por ejemplo, para que las damas de casa la podamos hacer los domingos. En la mañana, temprano. No saben lo que es una delicia que la familia se levante oliendo a pan. A hogar. Esa es la palabra. Ese es ahogar. Es cuando uno dice, aquí hay una ama de casa que está haciendo esto delicioso. Es una madre o una ama de casa que está dando amor a sus hijos, a su esposo, a su familia entera. A su familia entera, es lo que es yo digo. Maravilloso. Y esa parte es la que hemos perdido un poco todos, por las prisas, por el trabajo, porque estamos cansadas. Pero esta receta está muy sencilla, la verdad. Debemos levantarnos el domingo temprano y darles esa sorpresa a nuestros hijos. No saben cómo se van a levantar. Es más, no van a necesitar ni ir a levantarlos. Se van a levantar automáticamente por el olor. Poniendo el café. Exactamente, poniendo el café. Y oliendo. Los olores siempre tienden a subir, así es que si está la cocina en la planta baja, los olores se van a subir hasta las recámaras. Hasta las recámaras. Y discretamente uno abre las recámaras, vas a ver cómo se levanta. ¿Cómo se levanta sin necesidad de que ya levántate? Y levantarnos de esa manera también es feo, van toda la semana a la escuela, entonces, ¿qué tal con el olorcito a unos bisques este fin de semana? Bueno, mañana en la mañana, si nos queremos ver muy, muy amas de casa y muy lindas, muy adoradas, pues también está padre que nos levantemos como a las 5 de la mañana. Ay, no. ¿A qué horas quieres desayunar? ¿A las 9? A las 9. Ok, me levanto a las 7. A las 7. Me doy un baño rápido. Un baño rápido. Me pongo chula. Me pongo bonita. Ah, claro, es importantísimo ponerse chula. Eso es lo más importante. Es importante. Y entonces hago mis biscuits. Exactamente. Y pongo mi cafetera y ya que cuando bajen los chicos me ayuden a hacer el jugo. Los huevitos. A poner a calentar los frijolitos y todo. Y todo eso, ¿verdad? Mira, qué maravilla. A veces te voy a decir una cosa, te voy a contar un chiste. A ver, un chiste. No crean que soy feminista, no, pero para nada. No, ni yo tampoco. No, aquí no somos feministas, pero bueno. Entonces, ¿cómo dice el chiste? Más bien es una adivinanza. A ver. ¿En qué se parece el mamey a los hombres? ¡Ah, yo te lo voy a adivinar! ¿En qué se parece un mamey a los hombres? En todo. En los fuertes y sabrosos, no. ¿En qué? Que para encontrar uno bueno... Ya se los había yo dicho. Ahí voy. Que lo usan. Es que traigo la vida. No, dijimos que no somos feministas, dijimos desde un principio. Es de diversión, hombre. Es simplemente un chascarrillo. Un chascarrillo. Ok, listo. 2 minutitos tenemos. Mira nada más lo que va a hacer. Porque aquí viene la parte buena también. Comer masa cruda es lo rico. A mí me encanta. Pásame, te lo paso. Lo que pasa es que cuando uno está en casa y que... Oye, no deja uno que coma y le empiece uno a inventar. Te vas a empachar. Te vas a empachar. ¿Qué palabra tan más chistosa esto de la empachadera? Sí. ¿Quién se ha empachado? Bueno, yo nunca he conocido a nadie que se ha empachado. ¿Tú sí? No. Yo también, así como por comer masa cruda, pues no. Entonces... Los niños... Mira, miren qué masa tan fácil. Tócala. ¿Ves qué delicia? Mira nada más qué rica. Está perfecta, está lista. Estamos trabajando en la superficie enharinada y tenemos un horno precalentado ¿en cuánto? En 200 grados. 200 grados centígrados, ¿ok? Entonces se le da una ligera aplanada. Obviamente le damos una
polveadita. Hasta bueno, en eso se tiene que ser coqueto. En eso, ¿verdad? Todo es coquetería en la cocina. A mí, ay, sí. A mí cocinar se me hace tan sexy. Coquetería y amorosa. Y amorosa. Para mí la cocina se me hace tan sexy. Mm. Se me hace tan... La verdad, cuando uno está cocinando y estás ahí moviéndole la olla a los frijoles, le mueves la cuchara... Son movimientos tan sensuales, tan sí, ricos. Y empiezan claro, a desprender esos olores deliciosos. Que bueno, me encanta la idea, me encanta. Ahora, con un cortador. ¿Sí? Si no tenemos un cortador, un vaso, una copita. Una copita, con las copitas. Que dejemos la masa de un grueso de un centímetro aproximadamente. Ahí estamos. Ok, vean. Miren nada más qué delicia de biscuits. ¿Y en cuánto tiempo lo estamos haciendo, señora? Por favor, miren, miren nada más. Aparte son biscuits chiquitos. No estamos haciendo biscuits grandulones. Miren. No, no, no. Es que... Te voy a contar una anécdota que luego el otro día le dije a Raimundo. Oye, Raimundo, mi marido. Raimundo, ¿te has comido 6 biscuits de un jalón? Ay, me cuentas la comida. Ay, hombres, ¿cómo crees? Lo que pasa es que uno se preocupa como 6 biscuits. Nada más era la exclamación y ya está seguramente diciendo, pero me estás contando la comida. Me estás contando la comida. Y yo soy el que da el dinero en esta casa, casi así te faltó decirle al marido, así de que dijera el marido, ¿no? Porque así son los mariditos de repente. Y miren nada más. ¿Ves? Esto que está dejando aquí a un ladito, les quiero decir que lo va a seguir usando. Miren, miren. O sea, aquí no es de pasta de hojaldre ni nada aquí. Y la pasta de hojaldre también se puede hacer con sus dobleces. No, no se hace bola. La pasta de hojaldre se dobla. En forma de libro. Nos tenemos que ir. Pero mira lo que le va a hacer. Le falta ponerle, miren, con una punta de duya, miren, para que vean. No necesita tener el cortador de biscuits. Miren nada más. Y se van al ombligo. Se le quedó doble ombligo. Doble ombligo, pero bueno, es que ya se le pusieron un piercing en el ombligo. Aquí está ya la mermelada. Y tenemos alto su valor. Y miren nada más, yo sí voy a tener que hacer algo que, híjole, es lo único bueno de ser la conductora de este programa. Miren nada más, voy a rebanar mi biscuit. Gracias, corazón. Ay, miren nada más lo que voy a hacer. Mermelada de fresa. Ay, siempre pasa eso, ¿no? Miren nada más, mermeladita. Ok. Y miren lo que voy a darle. Pero antes les quiero dar las gracias a Mariana. Mariana Lugo, es un placer tenerte en Cocinemos Juntos. Ven. Nos trajo de regalo unas galletitas con almendra buenísimas. Entonces, así le quería hacer, ni modo, ¿para qué anda trayendo galletitas con almendra? Entonces, aquí dentro de unos cuantos días te voy a ver. Okay. Y miren lo que voy a hacer. Wow. ¡Bravo! ¡Bravo, corazón! Vamos a un corte comercial y regresamos a Cocinemos Juntos, ¿ok? Deliciosos taquitos de lengua entomatada quedaron espectaculares. Voy a servir mi caldito de habas. ¡Wow! Miren nada más qué ricura. ¡Qué delicia! ¡Qué rico, ¿verdad? Ah. Sopas fáciles, diferentes. Esas sabe a casa. Sabe amor. A casa, ¿verdad? Sabe a amor. Lo acabas de decir. Y yo lo voy a acompañar con tantito aceite de oliva. Y listo. El toque. El toque final. Y bueno, quiero darle las gracias. Lisbeth, muchísimas gracias, mi querida y adorada Mariana. Un placer. Amor. Y bueno, les quiero decir que... Quiero despedir un gran elemento de esta empresa, de esta compañía, y es Dianita, que estuvo con nosotros varios meses. La vamos a extrañar muchísimo. Y bueno, ha sido un gran elemento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un placer tenerte. Espero que hayas aprendido mucho con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dianita. Te queremos.